talento nicaragüense y por supuesto que todos los y las nicaragüenses consumamos lo nuestro, las músicas de nuestros artistas nacionales. Claro Música promueve el evento Viva Rock Latino 2019. Los invitamos a buscarlo en nuestra aplicación, en la tienda de música más grande de Latinoamérica, por supuesto, Claro Música. Ahí van a poder encontrar así el evento Viva Rock Latino 2019 y ahí están todas las playlists de los artistas que están participando para que ustedes las escuchen, disfruten y recuerden que con Claro Música la aplicación no consume sus datos, así que no tienen límite ustedes para escuchar todas estas piezas musicales de nuestros artistas nacionales. 2019, la primera fase, como se les explicaba anteriormente, empezó desde el 12 de agosto. Fue todo un lapso de tiempo que lleva 3 meses aproximadamente, en el que el mes de agosto solamente fueron inscripciones. Todas las bandas tuvieron disponibilidad de inscribirse en el sitio web de Hard Rock Café Internacional, llenar sus datos, comentarnos con un video musical de parte de ellos, y de ahí fue la parte de la selección. Entonces Frankie se eligió 11 bandas y por parte de Claro seleccionamos 5 bandas también y formamos el grupo de 16 bandas. Estas 16 bandas ya piensan en la segunda fase, que es la semifinal. La semifinal arranca el día de hoy, esta noche, a partir de las 8 de la noche. Es muy importante mencionarle a la gente de que es totalmente gratis, no vamos a cobrar ningún cover para que todos puedan venir a apoyar a su banda. Y vamos a tener 18, 23, 24 y 25 de septiembre. Son los 4 días donde van a participar 4 bandas por día. Y al final vamos a anunciar el 30 de septiembre a las 4 bandas que pasarían a la gran final el próximo 9 de octubre. El 9 de octubre vamos a transmitirlo en vivo por Facebook Live. Igual la apertura de las puertas para que la gente pueda apoyar a su banda favorita. Y vamos a ese mismo día dar los reconocimientos. Premio de reconocimiento nos va a dar trofeos para estos participantes, para que se lleven un trofeo del Viva Rock Latino por Managua y también algunas medallas y también el premio del primer lugar, que son $500. Lo importante de estos eventos es que la banda que resulte ganadora, aparte de llevarse un premio local, va a tener un contrato con nosotros para poder participar mensualmente en nuestros conciertos en vivo. Si bien han escuchado, Hard Rock Café es música y como música pues necesitamos premiar también con lo que es la música. Entonces, nosotros tenemos música en vivo desde el día jueves hasta el sábado, a veces hasta los domingos, y cabe señalar de que nosotros pagamos a esta banda. Entonces, parte de promover el tema cultural es que la banda también tenga un contacto con nosotros. E igual, o sea, hay una invitación abierta que quiero que hacerla igual de esta manera, y es que cualquier banda emergente que quiera participar de concursos, de proyecciones en vivo, de querer usar nuestro escenario para poder proyectarse, pueden hacerlo. Lunes, martes o miércoles pueden hacer un calendario, pueden agendarse y pueden participar. Pueden invitar a sus seguidores y así poder igual de esta manera poder fomentar la parte de la plataforma cultural y musical que queremos crear. Y el 9 de octubre pues igual vamos a tener presencia de varios medios de comunicación, igual esperamos presencia de los patrocinadores que igual van a venir a apoyar a los ganadores con algunos premios. Este evento se hace año con año, primera vez Hard Rock Managua participa en la región y esperamos que el año que viene igual la convocatoria sea mucho mayor. Igual el enlace que hicimos con Claro Música fue perfecto porque música y música hicimos esa explosión que necesitábamos para que la gente y para que nuestras bandas emergentes puedan tomar esta plataforma de poder proyectarse y que la gente los conozca. ¡Viva Rock Latino! ¡Hard Rock! Bandas nicaragüenses rockeando por el primer lugar. Descubrí quién será el ganador. Apoya